algo bien. Como moradito, con el camarote modificado, vean las pipitas. Chasis alargado, bien combinado, Ahorita muchos me han estado preguntando que qué onda con la visera, que cuándo se la van a poner, que qué onda con las luces. Hombre, loco, vean nomás este anaranjadito. Mira nomás el rosita este. Como que andan en convoy tus colegas, que de hecho aquí andan a un lado. Mira nomás mi raza, quién va llegando. Qué chulada, el pollito. Después de como un mes, mi raza, no, mentira, poquito más. Entre sí, que no hay tiempo, que luego, al fin se armó la lavadita del Barney. En esta ocasión nomás vamos a lavar el puro camión. La trailer está bien clean, de hecho es de las nuevas. Pero bueno, mira nomás la Petrona que vaya llegando. Ay, es urgente ver una azulita. Racita, bienvenidos a un nuevo video. Me encuentro aquí en Barstow, California, mi raza. Venimos de Las Vegas. Hace rato cargamos ahí en la Pepsi de Las Vegas, mi raza. ¿Cuándo fue? El día de ayer salimos de la yarda con una carga de muebles para Las Vegas. Y ahora muy temprano entregamos. Y como a mediodía cargamos en la Pepsi. Y esta carga va para Lakeside, California. Ya de aquí para allá nos quedan como unas, ¿qué serán? Unas 140 millas, como unas 3 horas aproximadamente vamos a aventar. Lo bueno que no hay nadie de fila, como pueden ver está solito. Desde que llegué, me estaban esperando casi casi. Pero sí, mi raza, nos quedan más o menos como unas 3 horas para entregar. Bueno, para el lugar del destino, si Dios quiere, mañana temprano entregamos. Y a ver qué rollo, mi raza. Es el primer videito, mi raza, que grabo después del incidente que tuve allá en Nuevo México, en Albuquerque. La neta, no había tenido ganas de grabar. Andaba muy desanimado, andaba en vueltas con los trámites, todo ese rollo. Que de hecho todavía me faltan trámites por hacer. No he salido para Tijuana tampoco. Pero en fin. También ya no les platiqué, mi raza, pero también ya traemos el tanque. Desde hace como 2-3 semanas que nos pasó lo de que se nos perforó, pues ya tenemos el tanque al mero chingazo. Era una batalladera también, mi raza. Ya quedó del problema que traía de que estaba tirando antifreeze. Ya bendito Dios, ya el Barney anda al 100. También ya quedó lo de la llave, mi raza, que andamos batallando ahí con la llave, que no, mira nomás los caminos que hay ahí. Ah, de hecho, miré un cangurón, mi raza, que se les quiero mostrar. Pero sí, también el problema de la llave, que les voy a platicar ahorita, fue que nos vinimos de Albuquerque para acá. Pues que fue como a las 4 de la mañana que llegó mi compa Paul, un colega de ahí de JFG. Pues nos hizo el paro de abrir el camión. Y ahí desarmó y, como en las películas, tocó dos cablecitos y pum, arrancó y me dijo, mira, güey, no lo pagues y vas a llegar. Y pues así nos lo vinimos, mi raza. Así que compa Paul, le mando un saludote, mi compa de allá de Ensenada. Pero Simón, nos hizo un parote ahí para echarnos a andar el camión. El que le sabe, pues, ¿no? Pero sí, mi raza, la neta el camión no lucía nada. Bien mugroso que lo traíamos. Y gracias a Dios ya ahorita ya va a aparecer otro. De hecho nomás ando una persona. Y ahorita que pagué me dijeron que ahorita va a llegar otra persona a ayudarle. Pero para los que me preguntan, hey, qué rollo, cómo está el show de los lavados, pues este me salió en $85. Ya con almorol, con el
wax, desengrasante y pues la lavada, ¿no? Del puro camión. Pero vean, déjenme les muestro los camionitos que están aquí afuera. Ay, 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 jeepcito, Algo bien. Qué bonito el cielo. Chéquense, mi raza, la Petrona que está aquí. Ya nomás. Por allá está un Prostar con el termo bien cromadito, vean. Allá los fenders allá enfrente. Bien, bien pulidito que está. Termo combina con el troque. Chéquense. Está muy bonita, Y por allá está una Petra, un poquito más modernona. Una 579 con las pipitas. Pero por acá, mi raza, está. Mira nomás. Se me hace que esa Petra amarilla es famosita, Esa que se alcanza a ver ahí. Chéquense el troquecito que está aquí a la vuelta. Miren, mi raza. Qué chulada el kengorcito que está aquí. Algo bien. Como moradito, con el camarote modificado. Vean las pipitas. Chasis alargado. Bien, bien tumbadito. Una chulada, Chéquense hasta dónde llega el fender. Algo bien. Y MT. Chéquense con su caja de herramienta ahí. Que combine. Está tumbadito hacia enfrente. Muy perrón que está. Como pueden ver, trae esta troca aquí arriba. Qué chulada, Qué belleza. Ah, por ahí se le alcanza a ver sus watermelons. Muy, muy perrón, En el video no se alcanza a ver el colorcito, pero es como un moradito, entre morado y como azul oscuro. La neta que otro pedo, Bien perrón. A ver, vamos a subirnos aquí a la bardita a ver si se alcanza a ver la Petra. Ah, no me digas que ya se fue. Ah, no, que está aquí. Ay, ya, bien alusadita, Es nomás, qué chulada. Ay, 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 ve nomás el termo. Bien combinado, A ver si ahorita lo cachamos por allá enfrente. La neta, aquí en Barstow paran muy buenos troques. De hecho, aquí al lado del truck wash donde lo estoy lavando, está un TA, mi raza, un truck stop. Y también ahí se paran buenos carrotes. Vean, mi raza, se me hace que sí, creo que este lo trae como un árabe. En el Instagram sí lo he visto mucho este camión, Ya nomás, qué chulada. Chéquense los detallitos que trae ahí en los goteros. De California. Mi compa Jesse, se ha de saber quién es. Se me hace que lo cotorrea a él. Bien alumbradito. Tómala, ahí trae un chingazo. Algo viene. Hoy como que se ponchó el amigo. Pero bueno, pero en fin. Vamos a ver qué rollo, cómo van con el Barney. El climita está agradable. Está calientito, pero corre el airecito fresco. Chéquense, por allá anda un camioncito con el camarote modificado. No alcanzo a ver qué es. Se me hace que es Cascadia. Sí, se me hace que por los escalones. Creo que es Cascadia. A ver si ahorita que termine de lavar el Barney, mi raza, nos parqueamos aquí al ladito para hacer un poco de tiempo antes de entrar al área de Los Ángeles. Porque la neta, todavía es hora del trafiquito. Sí, es un Cascadia. Pero pensé que era un troque como tal. Traía la caja pegada.
ya tenía rato que no miraba que esos rines brillaran. Ya tenía rato, mi raza, que no pasaba por aquí por Barstow y que todavía hubiera luz. Pero sí, la neta, siempre paran un montón de trocas aquí bien perrón. Qué chulada. Y ahorita con el Barney lavadito, vamos a hacer uno más. Pinche Barney. Rosita, muchos me han estado preguntando que qué onda con la visera, que cuándo se la van a poner, que qué onda con las luces. Pues déjenme les comento que pues la visera siempre no se la van a poner, por el detalle que trae de los sensores y todo ese show, ¿no? Ya no le quisieron mover y que pues se va a quedar. Y con el tema de las luces, pues le había comprado bastantes luces, watermelons bicolor, amarillas y moradas. Pero pues la mayor parte iba para la visera. Ahorita vamos a ver dónde le metemos las demás, pero por el momento así lo vamos a traer un ratito. De hecho, también, mi raza, del lado del copiloto, del rin de enfrente, se me cayeron todos los capuchones. Bueno, mentira, me quedaron como tres. Como tres me quedaron y se los quité. Por el detalle, raza, del birlo, que está muy... trae muy poquita rosca, muy poquito juego. Entonces, por más que le metía papel, pegamento, por más que rebajaba los capuchones, pues terminaban... con la vibración pues de la carretera, los hoyos terminaban cayéndose. Pero en fin, el Barney pues así va a estar por un ratito, en lo que le hacemos, en lo que vemos qué mal hacemos. Ahorita puro generar. Chéquense por ahí una Petrona con un flatbed. A ver, vamos a ver, mi raza. Mira nomás el W que viene ahí. Vamos a ver qué troquecitos perros hay por acá, aquí en el TEA. Porque como miro, pues todavía les falta un ratillo aquí en el Barney. Miren nomás el W que va ahí. Puta loco. Chéquense, un W990. Ahí va el mamalón. Otro. Puro clásico, puro clasicón, qué chulada. North Dakota. Chéquense la trompita esta. Qué belleza. Chéquense el que está aquí al ladito. Este colorcito me gusta, este verde citra. Qué perro. Hombre loco, vean nomás este naranjadito. Mira nomás el rosita este. Algo bien la Petrita esta, Hasta parece que ando en un evento de troques. Chéquense qué chulada. Mi compa bien antenudo. Otro clasicón. Chéquense aquella Petra, mira, se parece al último Prime. Los colorcitos. Por acá un Next Gen. Algo bien. Un clasicón Freeliner. Vaya, bien pulidito. Mira nomás mi receta, qué chulada. Con su termito, Mira nomás el colorcito, grisecito. Como que andan en convoy tus colegas, que de hecho aquí andan a un lado. Perros, perros. ¿Sí entienden lo que les digo, mi raza? Pinches troquezones bien perros. Pero ¿para qué lado está haciendo mucho viento ya? Si no traigo los micrófonos. Ya se hambrita, ya se hambrita. Ahí van, ahí van, ahí van, ahí la llevan con el Barney ya. Pinche Barney. Ya te extrañaba así, loco. Con que no nos agarre un tormentón, todo bien. Miren nomás, mi raza, quién va llegando.
Qué chulada. El pollito. Ya mero, terminan con el Barney. Chéquense la Petrona que vaya, meros. Trae dos contenedores de basura. Por otro lado, mi raza, ya andan casi terminando el Barney. Y el pollito ya se quedó atrás. Ahí se tiró a parquear. Chéquense, ahí viene otra Petra. Ay, ay, ay. Algo bien. Pues después, mi raza, de que se escurrieron un ratito, de que ya lo sacaran, vamos a ir a echar diésel. Traigo medio tanque, pero lo vamos a echar un poquito más. No, para llenar, llegar con bastante. Hombre, loco, hay fila también, ¿o qué? Pero, pues sí, mi raza, vamos a llegar con algo de diésel y vamos a levantar algo de comer ahorita también. Que ya sea hambrita, ¿eh? Por aquí hay un restaurante mexicano, pero se me antojó más un chipotle. Un bowl de chipotle. Fierro. Ya se armó con el chipotle, mi raza. Allá dejamos el Barney a media calle. Luciendo. Ja. Ahorita vamos a comer, mi raza. Y hasta no ver Lakeside. Lo bueno que ahí donde voy a tirar, una vez ya me tocó tirar. Y hay parking afuera. Ahí en la banqueta se puede. Tómala, que se rompe aquí. Así que vamos a echar un taquito. Y a menearle para allá. Buena mañana, mi raza. Andamos aquí en Lakeside, California, afuera de la bodega donde vamos a entregar. Ya estamos como media hora para la cita, así que ya nos vamos a ir arrimando. Aquí está la caseta donde vamos a ir a reportarnos. Y pues aquí está el perrón. ¡Ay! Error, mi raza, de novatos. Me quité del parking para ir a hacer check-in. Y me dijeron que, pues que no tenía cita. Y ahorita andan checando, mi raza, a ver si me descargan al rato o mañana. Pero vean, quedé como salero aquí en medio de la mesa. Vamos a hablar al despacho para ver qué rollo. Pues después de hablar con el despacho, mi raza, ellos me dicen que sí había cita, que el broker dijo que sí, aquí me dicen que no. Pues andan checando. Me dijeron que como unos 10 minutos me avisaban a ver qué rollo, a ver si le daba para la yarda. Lo más seguro, que le dé para la yarda. Pero en fin, pues cosas que no traen las manos de uno. Nomás miro que van llegando troques y pues me van dejando para el último. Aquí como mi colega que va llegando, chéquense. Y el Ralan aquí de salero. De hecho, pues está medio incómodo estar aquí, mi raza, porque ya me han hecho caras de que quedo aquí valiendo. Pero en fin, esperar pues qué nos dicen. Cargamos pues de la Pepsi, cargamos aguas, cargamos sodas y como jugos. Pues no nos descargaron, mi raza. Aquí vamos saliendo ya de la yarda, ya dejamos el Barney, la caja cargada ahí en yarda. Tienen que reagendar la cita, porque no. Supuestamente lo que me dijeron fue que la cita era el día de ayer a las 11 de la mañana. La que tenía ese número de carga. Y pues esa carga yo la cargué ayer a las 2 de la tarde. Pues no coinciden los tiempos, ¿no? Pero bueno, quién sabe qué va a pasar.
Por lo tanto, ahí la dejé en la yarda, mi raza. A ver si nos salen para entregarla o qué show. Y pues, yo ahorita voy en camino a casa y hacer unos trámites que todavía me faltan para recuperar unas tarjetas. El lunes tengo, de hecho, cita con la abogada. Hoy es viernes. Con la abogada para ver qué onda con lo de la mica, mi raza. Puras de terror. Pero bueno, pero en fin, mi raza, pues no les pude mostrar qué es lo que habíamos cargado. Pero sí les enseñé, pues, muy buenos troques, ¿no? Ahí en Barstow, qué chulada. Pero bueno, mi raza, espero que les haya gustado el videito. Si fue así, no olviden dejar su like, su comentario. No olviden suscribirse. Y seguirme en mis redes sociales, mi raza, porque andamos subiendo contenido diferente. Ya nomás el chinito que está allá. Azulito. Y ya me lo tapó un rabón. Pero bueno, mi raza, ahí los guacho en un próximo video. Los que me conocen ya sabrán quién soy. En 18 ruedas me ven navegando allá por el freeway. Soy.